Vamos. Pablo, me saqué la cuaresma por la acera. Si corre pique y piano la madera. Lonjas de cuaresma por el viejo murallón. Se le va la mano del moreno bajo el farol. Quiere que te quede. Lonjas de cuaresma por la acera. Eso. Qué lindo el preámbulo del desfile de llamadas, esa maravilla que tenemos los uruguayos en donde tantos turistas vienen también a disfrutar de esto. Bueno, estamos acá. Esta calle el viernes y sábado va a ser una fiesta, va a estar llena de color, llena de brillo, llena de música. Las llamadas van a copar la avenida Carlos, la avenida del tambor, como le dice Coco, ¿no? Isla de Flores, Carlos Gardel, va a ser una fiesta. 50 agrupaciones van a estar desfilando y este año llevará el nombre del gran Julio Sosa Piel Canela en homenaje al recientemente fallecido dios del candombe. Y nosotros nos estamos arrimando a este centro cultural que tiene 40-80 acá en pleno Barrio Sur para saber cómo se prepara la comparsa precisamente del barrio para estas llamadas. Tienen muchas novedades. Mirá quién nos está acá recibiendo. Tenemos a un señor. Señor, ¿usted es de acá? Cortá el teléfono. ¿Usted es de acá? Sí, señor, desde que nací. ¿Ah, sí? ¿Nació acá cerca? Sí, acá a la vuelta, en el conventillo. ¿En el conventillo? Sí, era mi abuela la encargada. ¿Ah, sí? La que regenteaba las 55 piezas que había. Mire usted, qué historias, ¿no? Y son años, el barrio sur, todavía no me fui de acá. El día que me vaya me pensé que de acá para arriba. Bueno, queremos ver cómo se está preparando todo. Cachila, ¿podemos entrar? ¿No estás cobrando entrada este año o no? Por el momento no, vamos a ver un poquito más adelante. Vamos, Camín, vamos, Cachila, venga. Acá tenemos, bueno, se están preparando también los choricitos, como ustedes lo ven. Esto es completo, esto es la fiesta completa. ¿Vean el gramillero? El gramillero haciendo los choricitos. Eso, fuerte el aplauso para el asador. Bien ahí, vamos arriba. Sí, señor. Mirá el cuadro que hay acá, Monte. Acá tenemos un cuadrazo, porque Cuaray se prepara con un espectáculo muy especial, distinto, con grandes novedades para abordar las llamadas, ¿verdad? Kiriku. Bueno, ¿cómo anda, maestro? Abordar las llamadas, soy un periodista besado. ¿Cómo está todo para las llamadas? Deseando que el tiempo acompañe. Esa es la cosa como primera. Como primera cosa. Que el tiempo va a acompañar. Y que sea una fiesta como lo es siempre. Y que después nos dejen el barrio limpito. Limpito. Tranquilamente. Bueno, vamos a recorrer a ver cómo están. Ya hay gente que está maquillando. Sé que son pruebas que están haciendo. Buenas tardes. Yo siempre digo buenas noches, no sé por qué, pero es buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te estás preparando para este show? Todo, ya perfecto, ya todo pronto para Kiriku 2020. Kiriku. Kiriku. Bien, aquí tenemos la mamá vieja que se está abanicando. Por suerte, tu personaje va con un abanico. Sí, la verdad que sí. Es beneficiado eso. Tendrían que modernizarse y poner un aire acondicionado. No, si no, ¿cómo podemos ser mamá vieja? Personaje típico tiene que llevar todo el vestuario. Todo el vestuario. Miren lo que es el atuendo. Una belleza. Una belleza realmente. Y bueno, también tenemos vedetes. ¿Cómo estás, Serrana? ¿Cómo estás, Marcel? Muy bien. ¿Bien? Bien. ¿Preparada el alma como cómo se prepara unos días antes ya del desfile? Y esa ansiedad, alegría, las llamadas son nuestra fiesta. Y bueno, estamos acá todos esperando a que llegue el día. Hoy están vestidos con los atuendos también porque hoy es la presentación del espectáculo de Cuaresma. Sí, algunos. Siempre hay alguna sorpresa. Pero sí. A esta hora hay mucha gente trabajando también. Sí, sí, sí. No es el caso nuestro de Martín y yo, pero bueno, hay gente. Y acá está el corazón de la comparsa. Bueno. El corazón de la comparsa, los tambores y Matías, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Gracias por venir, un placer recibirlos. Y ansiosos a ver qué va a pasar con esto de la llamada. Esperemos que se haga este viernes, y que viernes y sábado, por supuesto, y que sea una fiesta para todos. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama el espectáculo que van a presentar en las llamadas? Bueno, nuestro espectáculo se llama Kiriku. Kiriku, ¿sí? No me salía hoy. Quise decirlo y dije Kiyu, dije cualquier cosa. Kiyu. Es sobre un cuento de Michel Ocelot, un autor francés, ¿sí? Una película que se hizo en el año 98, que tiene una estética africana increíble, y es sobre un niño que representa la esperanza en su aldea y resuelve los problemas de su gente. Entonces, nosotros en ese niño vemos la esperanza de un cambio en la sociedad, y es lo que vamos a presentar en el desfile de llamadas, completamente todo nuevo, todo vestuario nuevo, y vamos con muchas ganas y con mucha fuerza para esta llamada. ¿Es una innovación presentar un espectáculo que es una historia dentro de un desfile? Y yo creo que nosotros vamos a representar
La cuerda de tambores, mamá dije, gramillero, escobero, vedette, porta estandarte, los trofeos. Todos los personajes de la comparsa van a estar en ese desfile, solo que apostamos a contar una historia también, ¿sí? A mostrarlo desde otro lado también, el desfile, respetando los personajes típicos y cómo es un desfile tradicional, pero con la innovación de contarles un cuento de mientras estamos desfilando. Este año están jugados enteramente a las llamadas. Sí, sí. No salieron en el concurso del Teatro de Verano. Bueno, lamentablemente tenemos, por suerte también, muchas actuaciones, tanto estamos trabajando con los cruceros, uh-huh, como en el exterior, con las bandas con Hugo Fatoruso y la banda de nuestros hermanos. Y no nos daba, claro, no, son muchos kioscos, no nos daba. Cualquier cosa que precisen uno que baile ahí, avísame. ¿Cómo no? Precisamos un bailarín. Más en los cruceros, si son cruceros. El guitarrista también. Crucero. El guitarrista también. Bueno, pero tiene que actuar hoy. Y tiene que pedir pase. Sí, sí. Hay que ver cuánto está el pase. El año es largo, no es solo febrero. Bueno, así que un espectáculo con unos técnicos muy importantes también. Bueno, sí, tenemos de la cabeza Andrés Varela, Sebastián Bernaric, Roberto Cancro en los diseños. Está Nacho Cardoso, Gisco, Saura, todos los muchachos. Somos 150 que venimos ensayando fuertísimo. Estamos ensayando en el Club Atena con 60 grados de calor. Porque encima que esa puerta cerrada, 60 grados. Estamos como en pretemporada. Buenísimo. Que tengan mucha suerte para este desfile. Los vamos a disfrutar y la gente también va a disfrutar de Quiricú. Quiricú 2020, Quiricú 2020. Y bueno, muchas gracias por recibirnos a todos. Lonjas, ¿no? Y vamos a cerrar a toda lonja. Vamos a cerrar a toda lonja. Por supuesto, por supuesto. Si vos me dejás. Venga. Vamos a cerrar ahí. Dale. Yo toco acá, mirá. Ni me pongo el talí. Agarro así y toco. Vamos arriba. Ahí está, se está preparando todo. ¿Este es piano? Repique. No, a repique no, pero no puedo tocar ni. Un chico. No, toca vos. Hago un chico acá. Gracias, muchachos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me gusta el candombe. Ah, por favor, tráeme algo, tráeme un ventolín, algo. Y